La Villa de los Trabajadores es un pequeño pueblo ubicado en la isla Sorna. Fue construido principalmente para dar hospedaje y comodidad a los trabajadores de Ingen. El pueblo fue abandonado a causa de que el huracán Clarissa devastara las instalaciones, 2 años después del incidente ocurrido en 1993 en Isla Nublar. La ciudad estaba alimentada por una planta de energía geotérmica que proporcionaba una gran fuente casi ilimitada de energía pura. Después de que el huracán Clarissa irrumpiese en el asentamiento, los trabajadores tuvieron que abandonar las instalaciones, contemplando también el hecho de liberar a los dinosaurios. Posteriormente, el pueblo se convirtió en una zona de anidación para los raptores. El pueblo consta de 4 edificios relevantes, los cuales son el centro de operaciones, que se dedicó a la administración y a las comunicaciones, una gasolinera, que contaba con su propio garaje, la casa del horno y la casa de embarque, donde vivían los trabajadores. Esta valla electrificada rodeaba todo el complejo. La única forma de acceder al pueblo era por medio de una gran puerta, muy similar a la que se vio en Jurassic Park. Muy cerca del acceso se podía ver una gran jaula colocada de forma diagonal, apuntando hacia la gran tubería que estaba al lado de la planta de energía geotérmica. El área geotérmica nunca se ve detalladamente y muy poco se sabe sobre su estructura. Lo único que podemos apreciar es el sistema de tuberías y torres cilíndricas que se extienden desde el suroeste, ensambladas por un gran tubo que conecta al edificio principal más grande. Este tubo también se empalma con una gran jaula formada por tuberías que se conectan directamente a la casa del horno y que se extienden por el suelo. El centro de operaciones es una estructura grande y rectangular situada al fondo del pueblo. El centro de operaciones vio las actividades del día a día y las comunicaciones con el continente, cuando el pueblo estaba todavía en funcionamiento y habitada por los trabajadores. Un helipuerto está situado en la azotea, donde recibían al personal. En la entrada del centro se encuentra un mural que representa una versión futura de lo que sería Jurassic Park. A la derecha del mural encontramos la estación de radio, con el cual los trabajadores se comunicaban con el continente, y además se localiza un punto de acceso para conectar la alimentación principal. Nick Panowen entró en el edificio con el fin de utilizar la radio, solicitando el rescate urgente de los miembros de expedición de Ingen. La gasolinera brindaba servicio a los vehículos y comodidades básicas a los trabajadores. Está conectada a un garaje que fue utilizado para la reparación de los vehículos. Junto al garaje había una torre de agua que fue destruida en 1995 por el huracán. En el interior de la gasolinera se encuentra un escritorio, 2 tablillas para las llaves y estanterías con algunos libros. La casa del horno permitía a los trabajadores laborar con la planta geotérmica que proporcionaba energía a la ciudad. Cuando el huracán Clarissa azotó contra las instalaciones del pueblo, dañó gravemente el techo de este edificio. Sarah Harding y Kelly Malcolm se refugiaron aquí cuando 2 velociraptores las atacaron. En el interior, la casa del horno contiene muchos paneles de control. Posiblemente estos fueron utilizados para manipular la energía del área geotérmica. Y por último tenemos la casa de embarque. Esta es la estructura más grande del pueblo después del centro de operaciones. Sirvió como hogar temporal a los trabajadores, aunque no se sabe mucho sobre el interior de esta estructura de madera. Se presume que esta contaba con un gran comedor en su interior.
La arquitectura de este edificio tiene un estilo rústico y contaba con un techo de tejas y un gran balcón que ocupaba casi la mitad del complejo.